vaya influencia me das. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por recibirme. Bueno, le cedo la palabra al periodismo para que me formule las preguntas que crean inconvenientes. ¿Cuánto sostuvo hacer en Arrecife, en San Nicolás, hoy en Ramallo, ahora viene a San Pedro? ¿Cuál es la problemática que le plantean en la segunda sección electoral? Por lo menos cambiando las elecciones, supongo que generalmente hay como cierto énfasis en algunas cosas. Primero vamos a aclarar de que no es la segunda sección electoral, para mi vieja no sabe lo que es, por la provincia de Buenos Aires. Pero ya sabe con su madre también, ¿no? No. ¿Hay un problema un poco con la comunidad? No, pero en realidad tiene que ver con la división electoral, nosotros siempre, yo soy de la cuarta. Si le pregunto a la que es la cuarta, la primera, eso que realmente es un tema vinculado más a la política. No, nos encontramos fundamentalmente con una preocupación importante en relación al trabajo. Es una zona donde hay pequeñas y medianas empresas, muchas dedicadas al ámbito textil. Hemos estado en parques industriales planificados y en general hay un denominador común que preocupa, que es hay una baja fundamentalmente del consumo, a propósito que el gobierno ha instrumentado una política para bajar la inflación sin lograr el cometido y por otra parte enfriando la economía. Esto tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario en relación al crecimiento de los precios. Han tenido, digamos, una política de ingresos de importaciones sobre sectores muy sensibles, como es el textil, el calzado y otro tipo de actividades que combinada a la falta de consumo, ha traído problemas importantes a la pequeña y mediana empresa. Y si por si eso fuera poco, digamos, se agrega el incremento de las tarifas. A propósito de que el gobierno para mí no ha percibido que el nivel de tarifas que tenía la capital federal era muy diferente al nivel de tarifas que teníamos en el interior, yo soy de Chivilcoy, y la tasa de interés, que es otro instrumento que el gobierno está utilizando en materia de política monetaria, creyendo que es una forma de combatir la inflación y está absorbiendo pesos en el mercado. Y lo hace a través de las famosas LEBAC, que son las letras del Banco Central que ubica a los bancos nacionales y extranjeros, una tasa del 27-28%, lo que hace que el del sector productivo